En el día de ayer iniciaron a salir los comunicados por parte de Mitradel, donde se manifiesta la incertidumbre de todos los trabajadores, y el Mitradel, como la autoridad competente, esclarece la situación y nos brinda una tranquilidad a todos los trabajadores de Minera Panamá en el proceso de las posibles suspensiones de contrato. ¿Qué le han dicho la misma ministra de Trabajo? ¿Qué les dio? Este es un proceso el cual, de darse, quien primeramente tendría que autorizar es Mitradel. Y como lo han dicho desde un principio, ellos garantizarán las plazas de empleo de todos los trabajadores. Pero de igual forma, ellos continúan invitando a la empresa Minera Panamá a que se siente a negociar. Y de igual forma, se exhorta a la autoridad marítima a que se llegue a un entendimiento de cómo va el proceso de la certificación de las básculas en el área del muelle de Punta Rincón. En el comunicado, Mitradel manifestaba que no habían recibido ninguna nota de la empresa de cese de labores ni nada, ¿no? Correcto. La empresa hace mención que esa acción la va a estar tomando próximamente. La acción más reciente de la empresa ha sido bajar a todos los trabajadores a 8 horas, y hace mención que la próxima semana iniciará a estar enviando a un gran número de compañeros de vacaciones de no darse una solución con la autoridad marítima de Panamá. De aquí en adelante, si no hay solución, ¿qué expectativa tendrían ustedes? Continuaremos solicitándole a ambas partes que se sienten a negociar, que haya un entendimiento. Elevaremos otra nota a la autoridad marítima. Y de igual forma, si fuese necesario de ir a las calles, el sindicato Utramipa nuevamente convocará a todos los compañeros, porque esta es una preocupación de más de 6.000 trabajadores que estamos dentro de Minera Panamá. En el movimiento que hicieron hubo mucho respaldo, ¿no? Correcto. Gracias a Dios, tanto trabajadores como subcontratistas, proveedores, amigos de la comunidad también acompañaron al sindicato Utramipa en esta actividad. Bueno, ¿algo más que desea agregar en relación a esta situación? A ambas partes, tanto al Estado panameño como a la empresa Minera Panamá, los exhortamos, todos los trabajadores, a que se sienten a negociar. De igual forma, a la autoridad marítima, que se esclarezca, que se llegue a un entendimiento para que nuevamente inicien las operaciones del puerto de Punta Rincón, y así todos los trabajadores de Minera Panamá podamos tener un trabajo, un mañana. Gobierno y empresa, respeten el trabajo.